juzgan a 6 presuntos integrantes de una banda a la que se le atribuye la comisión de 17 robos en viviendas. La Fiscalía les atribuye la comisión de 17 robos en viviendas, algunos de ellos con moradores dentro y empleo de violencia, cometidos entre el 2018 y el 2021 en localidades de diferentes provincias españolas como Alicante, Valencia y Málaga. El Ministerio Público solicita inicialmente penas que van entre los 3 a los 14 años de prisión por delitos de robo con violencia o con fuerza en casa habitada. Una estufa pudo ser el origen del incendio de la vivienda en Almoradí en la que falleció un niño de 5 años. Un niño de 5 años ha fallecido el jueves por la noche en un incendio en la localidad alicantina de Almoradí. El menor se encontraba en el piso de sus abuelos, situado en la cuarta planta de un edificio de viviendas en la calle Granados de la localidad, cuando se desató el fuego. Yo ahí, Pepe, hay olor a fuego, vámonos, llama a la policía, llama. Cuando me salgo para acá veo toda la gente en la calle, ya. Y estando yo ya en la calle, llegan los bomberos, la ambulancia, el SAMU. El pequeño se encontraba en una habitación y cuando los servicios de emergencia llegaron a la vivienda, se encontraba inconsciente y no pudieron reanimarle. Se encontraron muchísimo humo en el edificio, y muchísimo humo que salían por las ventanas y nada, procedieron a... Le dijeron que habían un par de personas dentro y había una persona que ya estaba siendo atendida por inhalación de humo en el exterior. Los abuelos han tenido que ser trasladados al Hospital Vega Baja de Orihuela. Sufren intoxicación por inhalación de humo. La mujer en estos momentos se encuentra en estado grave. Piden de 2 a 15 años de cárcel a los dueños de 6 perros que mataron a un hombre en 2016. El miércoles 26 de octubre de 2016, 6 perros catalogados como razas potencialmente peligrosas salieron de su finca en la pedanía del Faldar y atacaron con gran violencia a José S.P., que en ese momento estaba con su esposa. La Fiscalía rebaja la petición de cárcel a 2 años y 3 meses al apreciar un supuesto homicidio por imprudencia grave en el incumplimiento de las mínimas normas de seguridad y crear un peligro real paseando a los animales sin atar ni bozal. Además de las penas de prisión, la acusación pide que la pareja indemnice con 150.000 euros a la viuda y con 20.400 a cada una de las 3 hijas, así como con 10.449 a la Consellería de Sanidad por los gastos médicos recibidos por José antes de morir. Un incendio en la vivienda de Viar hace saltar todas las alarmas. Un potente incendio ha afectado a un cuarto piso de un edificio de viviendas cuyos ocupantes han sido atendidos por intoxicación de humo. En la vivienda incendiada se encontraban 2 personas que fueron atendidas por los sanitarios por problemas respiratorios causados por la inhalación de humo. Según fuentes policiales, el fuego pudo haberse originado por el calentamiento de una plancha y posteriormente se extendió a toda la vivienda, que ha quedado muy dañada por el fuego.